Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. A continuación, Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Telenoticias, para estar bien informado. Emisión central, 6:30 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias, para estar bien informados. Siempre con mucho cariño saludamos a nuestros televidentes en todo el departamento de Sucre y a aquellos que nos siguen también a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es jueves 5 de marzo del año 2020. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Por 4 mil pesos asesinan a un joven de 25 años en el barrio El Bosque de Sincelejo. Las autoridades están tras la pista del responsable. A 28 se elevan los homicidios en Sucre. Una mujer fue asesinada en zona rural de San Onofre. La víctima presenta varias heridas a machete. Dos universitarios sufrieron un aparatoso accidente de tránsito en la vía Corozal-Sincelejo. Los jóvenes se movilizaban en una motocicleta y chocaron contra un tractor. 10 personas fueron amenazadas en un panfleto que empezó a circular en el barrio Sevilla de Sincelejo. La policía investiga la procedencia y veracidad del documento. En la ruta Telenoticias, habitantes del municipio de Chalán están preocupados porque los estudiantes no cuentan con el transporte escolar y las vías están en mal estado. En cuestión legal, el abogado Mauricio Cuello nos estará explicando cuándo utilizar la acción de tutela en Colombia. En deportes, sucreño fue llamado a la Selección Colombia de triatlón, que estará en un campeonato internacional. Telenoticias, para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Estamos con un nuevo homicidio registrado en Sincelejo. Cuento que por 4 mil pesos, un joven de 25 años fue asesinado de varias puñaladas en el barrio El Bosque de esta ciudad. Los hechos de intolerancia siguen dejando víctimas mortales en la capital de Sucre. Esta vez, 4 mil pesos fueron motivo de discordia y originó una riña entre Rafael Romero de la Osa y Daniel Pérez Monterrosa en el barrio El Bosque de Sincelejo, pelea en la que uno de ellos terminó muerto. Según algunas versiones, los dos jóvenes pasaron todo el día juntos y eran conocidos. A las 5 de la tarde sostuvieron una discusión poco después de que Daniel Pérez le cobrara los 4 mil pesos que le había prestado a Rafael Romero. Al parecer, los ánimos se fueron caldeando y los dos jóvenes empezaron a discutir. Pérez habría golpeado en la cara a Romero y este lo apuñaló en dos oportunidades, una en el pecho y la otra en la espalda. Lo más insólito de este caso es que el joven apuñalado no encontraba a quien lo llevara al hospital más cercano, hasta que un amigo que trabajaba cerca del barrio lo socorrió y lo llevó a una clínica ubicada en la avenida Las Peñitas, pero por la gravedad de las heridas lo remitieron a otra clínica de la ciudad. Ahí lo intervinieron quirúrgicamente, pero a las 10 de la noche murió. Sus familiares aún no salen de su tristeza, pues hoy, hace 3 meses, falleció el abuelo de la familia, Franklin Monterrosa, y aún se ven en las paredes de la casa los carteles fúnebres. Elvis Monterrosa, tío del fallecido, dijo que Daniel se dedicaba a los oficios varios y tenía 25 años. No sabemos. Solamente nos vinieron a avisar que él lo habían herido de gravedad y fuimos a la clínica, aquí a la clínica Las Peñitas, y de ahí nos lo sacaron. No sé si le prestarían los primeros auxilios, nos lo sacaron y nos lo remitieron enseguida para la salud social. Allá entró creo que a las 6:30 cirugía
Aguantó la cirugía, lo pasaron para UCI y allá en UCI murió. Aún los familiares se preguntan las razones de la discusión y le piden a las autoridades justicia. Justicia. Que apliquen toda la justicia a la ley porque fue un homicidio. Pérez era el hijo menor de tres hermanos y no era una persona conflictiva. Por eso para los amigos y familiares se les hace extraño los hechos que rodean su muerte. Al otro joven, Rafael Romero, lo capturaron y lo llevaron a la S San Francisco de Asís debido a las lesiones que le habrían infringido para enviarlo posteriormente a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía. El indicado podría enfrentar cargos por homicidio agravado. El sepelio del joven fallecido será mañana en el Cementerio Central a las 4 de la tarde. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que las autoridades investigan la muerte de una mujer en zona rural del municipio de San Onofre, quien fue asesinada de varias heridas a machete. En el caserío Pitacapacho de la vereda Buenos Aires, en el corregimiento de Palo Alto, en San Onofre, encontraron el cuerpo sin vida de Beatriz Edith Gené Durán, de 56 años, de Cartagena. Tenía dos heridas en la cabeza, una en el índice izquierdo y otra en la muñeca izquierda, hechas al parecer por un machete. Según el reporte de la policía, a eso de las 8:20 de la mañana llegó a las instalaciones de la policía de Palo Alto Felipe Ortega Wilche, cuñado de la víctima, manifestando que su cuñada se encontraba desaparecida desde el martes, que salió del caserío Pitacapacho al corregimiento de Palo Alto en un mulo, llevando consigo dos costales con yuca y un bolso pequeño donde llevaba aproximadamente 30 mil pesos. El esposo de la víctima, Dionisio Ortega, al notar que su esposa no se reportaba, envió a su hijo el miércoles en la mañana. Al no encontrarla en Palo Alto, empezó la búsqueda en horas de la tarde en el sector de Pitacapacho. A las 8 de la mañana, aproximadamente a 2 kilómetros del caserío, en una zona enmontada, la mujer fue encontrada por un agricultor que pasaba por el lugar y se dio cuenta del cuerpo que ya estaba en estado de descomposición. Al recibir la información, la policía ingresa a la zona rural del corregimiento de Palo Alto en compañía de unidades de la CIPOL. Tuvieron que caminar 45 minutos a donde se encontraba el cuerpo de la adulta, a unos 30 metros del camino. El informe pericial dice que alrededor de la víctima habían unas huellas que presumen que la víctima corrió huyendo del agresor. Se halló una mota de cabello producto del corte que le hicieron con el arma blanca, un lapicero color negro y a un costado la silla del mulo y el bolso donde tenía sus pertenencias. Asimismo, los costales en los que llevaba la yuca. El cadáver lo llevaron a medicina legal y debido a la dificultad de la zona, el cuerpo de la mujer lo trasladaron en una hamaca para ser llevado a donde estaban los vehículos de las autoridades. Telenoticias para estar bien informado. En otras noticias, dos jóvenes se accidentaron esta mañana al chocar su vehículo con un tractor en la vía que de Los Palmitos conduce a Sincelejo. Los jóvenes tienen heridas de consideración. Diariamente, Andrés Terán Gómez y Luis Fernando Gómez transitan por la vía que de Los Palmitos conduce a Sincelejo para ir a la universidad. Lo que menos imaginaron es que hoy el destino les jugó una mala pasada y chocaron contra un tractor cerca del sector Las Brujas de Corozal. Andrés Terán, de 25 años de edad, es estudiante de Derecho y reside en el barrio El Jardín. Sufrió lesiones en el tórax y tiene una herida en la pierna derecha. El otro joven, Luis Fernando, tiene traumas en la mandíbula y en el brazo derecho. Según el informe de la Policía de Tránsito y Transporte, el tractor y la motocicleta transitaban en el mismo sentido Los Palmitos Colosal y la motocicleta le impactó por la parte de atrás. Asimismo, manejan la hipótesis de que el accidente se da al exceso de velocidad y por transitar en sitios prohibidos. La Policía de Tránsito pide a los conductores más precaución a la hora de manejar y que respeten las normas de tránsito. Telenoticias para estar bien informado. Siguen los accidentes de tránsito en nuestro departamento. Un joven se estrelló con un volteo en la entrada al municipio de Galeras y sufrió varias heridas en el rostro. No paran los accidentes de tránsito en las carreteras de Sucre. A las 7 de la mañana, en la entrada a Galera, se registró un accidente entre una motocicleta y un volteo. Según las versiones de la comunidad, el volteo iba saliendo del sector donde hacen las corralejas en este municipio, porque ahí sacan piedras. Justo en ese momento iba pasando Jorge Osorio en su motocicleta porque venía de Sincelejo y se estrelló con el vehículo pesado manejado por Pedro Manuel Lastre. Según el reporte de la policía, Osorio, de 32 años, se golpeó contra el tanque de la gasolina. Lo llevaron
llevaron inicialmente a la S Centro de Salud Inmaculada Concepción de Galeras, pero por las heridas lo remitieron a una clínica de Sincelejo. Tiene dos fracturas en la cara. A los dos vehículos los inmovilizaron y posteriormente los dejaron a disposición de la Inspección de Policía de Galeras. Telenoticias para estar bien informado. Atención, que un panfleto amenazante tiene consternada a la comunidad del barrio Sevilla, aquí en Sincelejo, donde amenazan a 10 personas, entre ellas a una mujer. Por su parte, las autoridades investigan la procedencia y veracidad de este documento. 10 personas fueron amenazadas, entre ellas una mujer, en el barrio Sevilla, zona norte de Sincelejo, a través de un panfleto que apareció recorriendo las calles de este sector, en el que le dan 72 horas a los nombrados para que abandonen a la capital de Sucre, o de lo contrario procederán a su objetivo. En el panfleto amenazan a Juan Carlos Quirós, alias El Chupita, Oscar Anaya, alias El Lagarto, Antonio Castilla, alias Lato, Darly Blanco, alias El Caponero, Alex Zavala, alias El Diente Castrol, Marcos Lara, alias Polvorín, Héctor Ruiz, alias Chupejo, Edith Arrieta, alias Beneco, Araceli Sierra, alias La Mona, y Robert Tapia, alias El Profe. Según el comunicado criminal, deja claro que, abro comillas, no es extorsión sino un apoyo para acabar la delincuencia y quienes perturban la tranquilidad de la población civil y todos aquellos chismosos, vendedores de drogas, consumidores y aquellos quienes corrompen a la población, cierro comillas. Este panfleto amenazante tiene consternada a la comunidad del barrio Sevilla. Los moradores le piden a las autoridades competentes hacer más presencia en el sector. Telenoticias para estar bien informado. 6:41 minutos. Según videos que circulan en las redes sociales, se estarían presentando abusos por parte de uniformados de la policía. Por su parte, el comandante de la estación en Sucre rechaza el accionar de algunos agentes. Por medio de las redes sociales y cadenas de WhatsApp, se han divulgado videos donde presuntamente se nota abuso por parte de los uniformados de la policía, por lo que el coronel William Rincón Zambrano indica que se iniciará una investigación a estos casos en rechazo completo a la situación. El Departamento de Policía de Sucre ha venido recolectando unos videos que han venido saliendo por los diferentes WhatsApp. Se trata de un uniformado donde está agrediendo a un ciudadano. Una actividad que no es propia de la policía, una actividad que denigra también sobre la transparencia y la misma misión a la cual estamos nosotros fundados. Pues de tal manera que este mismo video lo hemos llevado a las oficinas de disciplina y de control para que se haga una investigación y si hay una responsabilidad por parte de nuestros uniformados, tendrán que ellos ser sancionados. Afirma que en caso de resultar verdaderas las acusaciones, se tomarán las medidas necesarias. Telenoticias para estar bien informado. Gracias a nuestros televidentes que nos reportan su sintonía a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Televidentes, a continuación, Physiolife Center tiene para usted una excelente recomendación comercial. Physiolife Center, tratamientos faciales y corporales con la más avanzada tecnología en estética que nos permiten obtener resultados confiables y duraderos. Liposonics, liposucción sin cirugía, endermología láser, lipólisis láser, depilación definitiva, ultraterapia, rejuvenecimiento facial y ahora con la nueva tecnología, endermoterapia LED, ideal para eliminar celulitis, disminución de medidas, tensado cutáneo. Resultados visibles desde la primera sección. No te quedes sin reservar tu cita. Physiolife Center. Somos expertos en cuidar tu belleza y bienestar. Televidentes, les recordamos que Telenoticias tiene una sección llamada La Ruta Telenoticias. Visita sus barrios, visita su municipio. Solamente tienes que contactarnos a través de WhatsApp 301-504-1735 o a través del chat de Facebook Telenoticias Canal 12. Pues bien, en la segunda parte de la ruta Telenoticias, la comunidad del municipio de Chalán está preocupada por la falta de transporte escolar. Allí los estudiantes que residen en zona rural son los mayores perjudicados. De la institución educativa de Chalán cada día sufren por la falta de servicio de transporte escolar, ya que los estudiantes en su mayoría residen en la zona rural. La situación se presenta debido a un accidente que se registró, donde un bus escolar arrolló a un adulto mayor. Por lo tanto, fue suspendido y a la fecha aún esto no ha sido resuelto. Que tienen que primero pedir servicio para que la... Como ella tiene el problema que atropelló al señor, entonces no... Todavía no han arreglado problemas.
Hoy tienen una audiencia ya para ver si la entregan o no. A raíz de esta situación, los estudiantes llegan tardes a los planteles educativos y cuando llega la temporada invernal se les es imposible llegar a clases. Primero que todo, una de las busetas no se puede utilizar por motivos de hubo un accidente y eso está ahí, quieto ahí, no se puede coger para nada. La otra es que no la han utilizado para transportar a los niños por cuestiones de documento. ¿Cuál es tu llamado? Necesitamos que de la misma, desde allá de los altos mandatarios de la gobernación, que ayuden acá a la comunidad para que los niños no tengan ese problema de andar pagando pasajes, porque sinceramente estamos en una situación muy crítica que no tenemos plata para, a veces tenemos para comer una y no tenemos para dos. Entonces los niños se trasladan de La Ceiba y otras veredas con ese sol, a veces está lloviendo. Vienen esos niños sucios, curtidos a estudiar acá, entonces necesitamos que le arreglen esa problemática a esos niños para que todo sea un buen, mejor conocimiento a los niños. Llamado para que más intención, porque como aquí no hay nada de servicio para transportar los pelos de allá del municipio rural, entonces necesitemos más atención para eso. Precisamente al llegar este medio de comunicación a este municipio, la alcaldesa de Chalán se reunió con los padres de familia, quienes sostuvieron que en el próximo mes esta problemática será resuelta. Telenoticias para estar bien informado. Asimismo, están desesperados porque en pleno siglo XXI no cuentan con escenarios deportivos. Los jóvenes no tienen un lugar donde recrearse. El deporte es una actividad fundamental para los niños, niñas y jóvenes. En Chalán esto brilla por su ausencia, porque lo único que esta población tiene para la recreación es este parque con juegos infantiles, ubicado junto a la iglesia de esta localidad, ya que los escenarios deportivos se encuentran en completo deterioro y abandonados. Según los habitantes, para la remodelación de este escenario deportivo se facilitaron 75 millones de pesos y a la fecha los recursos no se han visto plasmados. Este escenario se encuentra en un total abandono, se encuentra muy oxidado, se encuentra abandonado. El poli es una laguna de agua que cuando llueve no tiene los niños donde asentarse. Todo se moja, mire cómo está. Las tejas se caen por pedazos, está en un total abandono. Duermen las bichitas esas, los pajaritos lo tienen sucio también. Por acá, por la otra vía, está destruido. No tiene cómo estar ese poli en buen estado, está totalmente descuidado y un total abandono y todo se está cayendo lentamente. Aguas estancadas, olores fétidos, basuras es lo que acompaña a este escenario deportivo. Debido al mal estado en el que se encuentra, está prohibido el ingreso, ya que en cualquier momento el techo se puede venir al suelo. Necesitamos que se toquen la mano en el corazón para que este poli vuelva a ser el mismo, para que los niños no tengan ese, como que ese problema de estar aquí. Vea que los estudiantes no vienen, sino que se dirigen a la cancha de Barrio Arriba, por allá arriba donde estaba una escuela que está también en un abandono, que ya la dejaron de dar clase ahí. Entonces ellos tienen que trasladarse del colegio allá, llevar ese sol, estando un polideportivo aquí mismo, y están totalmente abandonados. Entonces necesitamos que los vengan a reconstruir nuevamente. Aquí visualmente tenemos el polideportivo, que lo catalogaron como emergencia, que no puede estar nadie ahí. No sé, el gobierno de municipio como nacional que nos ayude en esos escenarios deportivos. El escenario de fútbol también está deteriorado, el de softball también está deteriorado. Entonces le pedimos al gobierno como municipal, como nacional, el gobernador, que nos colabore en esos escenarios deportivos. Es una partida el año pasado del alcalde saliente, de, si no estoy equivocado, de 75 millones de pesos para el polideportivo y va a hacer las contrataciones. Hasta el momento, hoy 3 de marzo de 2020, no se ha dado nada, ni siquiera los topógrafos ni los ingenieros. De otro lado, debido al mal estado de este polideportivo, los residentes aledaños se han visto perjudicados, ya que cuando llueve sus viviendas se ven afectadas. Muy afectada la casa mía, la casa de las muñecas, la casa de la comunidad LGBTI, porque cuando llueve el agua que deposita el polideportivo se va derechito por aquí,
para abajo y llega a mi casa. Entonces, cuando llueve, mi casa es un arroyo. Mi casa está destronada a raíz de todo eso. Y estuvimos en las administraciones pasadas y nunca nos dieron esa solución para todo esto. Telenoticias, para estar bien informado. Continuando con la ruta Telenoticias desde el municipio de Chalán, debido a las vías que se encuentran en malas condiciones, la salud se ve afectada, ya que según los chalaneros, los médicos no quieren atender porque al dirigirse a esa localidad exponen sus vidas. La falta de pavimentación de las calles es otro tema que preocupa bastante a la comunidad del municipio de Chalán. Son contadas a dedo las que están pavimentadas. De paso, están siendo intervenidas para mejorar el estado y la movilidad de las mismas. Pero observando la necesidad tan amplia que tiene este municipio, la mayoría de las calles no cuentan con pavimentación. Empezando con la vía de acceso a llegar al municipio, los habitantes sostienen no poder soportar la polvareda en verano y en el invierno no pueden ni entrar ni salir. Bueno, en mal estado de la vida, están pésimas condiciones ahora en el verano, ahora que llegue el invierno, tanto como la de Oveja, tanto como la de Chalán. ¿A Colosó? De Colosó, todas esas vías están pésimas, así que tan intransitable. Ahora un poquito porque de todos modos estamos en el verano, pero a lo que llegue el invierno no se puede transitar. Y lo más desesperante aún es que los médicos no quieren llegar a prestar los servicios de salud debido a las malas condiciones de las vías. Ya los médicos dicen que ya no vienen porque está la carretera muy maluca y todo eso. Muchas veces dejan los carros en Colosó y se vienen en moto a exponerse. Unos no quieren venir y así estamos aquí en este pueblo. El llamado a la gobernación y a los alcaldes que se unan y arreglen las vías, ya que eso está dentro de los PD, está programado el arreglo de vías. Son 5.000 habitantes aproximadamente que conforman al municipio de Chalán y que les ha tocado las duras batallas desde sus inicios con la violencia y a la fecha con las problemáticas en consecuencia de esta misma. En el rostro de los chalaneros continuarán reflejándose las esperanzas de que algún día vuelva a revivir este pueblo tan alegre y bonito. Telenoticias, para estar bien informado. La ruta Telenoticias desde el municipio de Chalán. Amigo televidente, si usted desea que los periodistas de Telenoticias en la ruta de Telenoticias llegue hasta su municipio, escríbanos a través de nuestro WhatsApp 301-504-1735 o también nos puede escribir a través del chat de Facebook Telenoticias Canal 12. Muy bien, en otras noticias, la Secretaría de Salud Municipal alertó por los casos de brote de varicela presentados aquí en Sincelejo. La Secretaría de Salud de Sincelejo emitió una alerta preventiva por brotes de varicela en instituciones educativas de esta ciudad. En un comunicado a la Secretaría de Educación, se informa a las direcciones educativas para que tomen medidas preventivas frente a la virosis o enfermedades que se puedan presentar por estos días en la temporada escolar. Esta entidad dio a conocer que fueron reportados brotes de varicela en las instituciones educativas Las Mercedes, Alto de las Sabanas y una corporación universitaria. Importante que donde se detecten estos casos sean notificados a la entidad para enviar el equipo de respuesta inmediata y tomar la información de primera mano en el sitio. Un brote de varicela es la ocurrencia de más de dos casos de la enfermedad. Se estableció que cuando esto se presenta, el protocolo indica que se debe aislar a los pacientes por 21 días, tiempo que dura esta virosis en el organismo. Telenoticias, para estar bien informado. Muy bien, y ahora más información en nuestro resumen judicial. A José Gregorio Salazar Sierra, de 29 años, lo capturó la policía en Sincelejo porque al parecer se halló en su poder una bolsa transparente que en su interior contiene 57 envolturas que equivalen a 48 dosis de marihuana listas para su distribución. Esto por un valor de 150 mil pesos.
En Sincelejo, en el barrio Ciudadela Universitaria, la policía capturó a Aldair Vitora Feria, de 25 años, cuando se le practicaba la solicitud de antecedentes, en la que figuró que el joven tenía una orden de captura vigente al parecer por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones personales por hechos ocurridos el 22 de julio de 2019. Lo dejaron a disposición del juzgado primero municipal de Sincelejo. En labores de patrullaje en el barrio Sinaí, la policía capturó a Luis Cienfuegos Castellar, de 44 años, cuando le solicitaron sus documentos, se encontró que tenía una orden de captura para ser por el delito de violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos el 4 de agosto de 2019. Lo dejaron a disposición del juzgado segundo penal municipal con función de control de garantía ambulante de Sincelejo. San Marcos, en el corregimiento de Guayepo, la policía recuperó una motocicleta que había sido hurtada en el Bagre, en Antioquia. Al parecer, el vehículo lo dejó abandonado un sujeto al notar la presencia de las autoridades policiales y este dio a la huida. A José David Montiel, de 34 años, lo capturó la policía en Sincelejo, al parecer porque se le encontró en su poder un arma artesanal. Los hechos se registraron en el barrio La Gran Colombia. Telenoticias, para estar bien informado. Mucha atención, que familiares de Ana María Paternina, una adulta mayor de 98 años, desean que una persona de buen corazón les done una silla de ruedas debido a que no puede caminar y han hecho los trámites requeridos con su entidad de salud, pero nunca se han pronunciado. Ana María Paternina, una silla de ruedas. Llegar a los 98 años es un lujo que ya pocas personas se dan. Como dirían coloquialmente, esa madera ya no se ve. Ana María Paternina es una adulta mayor que vive en el barrio Las Américas de Sincelejo, pero que no puede caminar por sí misma y necesita que sus hijas y nietas le ayuden a hacer sus actividades cotidianas. Por eso sus familiares le piden a un buen samaritano que les ayude con una silla de ruedas, porque han hecho gestiones en su entidad de salud y otras entidades, pero nadie ha atendido su solicitud. De una silla de ruedas, mi mamá, que yo lo que hago, que yo tengo unos papeles que he ido a hacer y no he traído la silla. Y de cuando que estamos atrás con una silla de ruedas para mami. A su hija también le preocupa que por su estado de salud algún día no pueda seguir teniendo las fuerzas para cargar a su mamá, para llevarla al baño o acostarla. Porque a veces se me la saco, ella se me cuelga y el peso me hace como que yo estoy enferma también. Yo tengo esos problemas que tengo yo con ella, yo la atiendo a ella, le lavo todo eso. Pero no, porque yo ayudarla para que no ella esté ahí sola, a veces quedo yo aquí sola. Con lágrimas en sus ojos y aún con las esperanzas a flor de piel, Luz Marina pide que le regalen una silla de ruedas a su mamá para que termine de pasar su vejez con tranquilidad. Me regalen una silla de ruedas para mi mamá. Si alguien de buen corazón quiere contribuir y regalar la silla de ruedas, puede dirigirse al barrio Las Américas, en la calle 23, o llamar al número 314-501-4283. Telenoticias, para estar bien informado. Agradecemos a la persona de buen corazón que, bueno, tenga a su disposición una silla de ruedas o pueda conseguirla y donarla a la señora. Televidentes, a la venta Finca Nuevo Horizonte es tu gran oportunidad al lado de la naturaleza, con aire puro, grandes extensiones de cuerpo de agua y terreno fértil. Tiene una excelente ubicación en la vía San Benito Abad, así que aprovecha esta gran ocasión de tener un espacio lleno de naturaleza. Mayor información al 313-319-0675. A la venta Finca Nuevo Horizonte. Es tiempo de hacer una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. No se mueva. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Sucre, tierra fértil, de grandes riquezas, emporio turístico por excelencia. Capital cebuística de Colombia por la calidad de tu ganado de alta selección.
la variedad de tus cultivos, los contrastes de tu majestuosa sabana, tu jardín primaveral suavizado por los vientos alisios y las brisas marinas, tu corredor de artesanías y tu sombrero volteado, símbolo nacional de tu gran potencial artesanal, la exquisitez de tu gastronomía, la alegría y pujanza de tu gente, tus lindas y hermosas mujeres hacen de ti, Sucre, un tesoro de belleza sin igual. Tierra con visión, tierra de progreso y oportunidades, con gran potencial por explotar en su diversidad. Canal 12, el canal de Sucre. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada. Apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Máquinas SEA, máquinas industriales y repuestos para la confección de ropa, calzado y bolsos con los mejores precios del mercado. Ven a coser tus sueños y hacerlos realidad. Estamos ubicados en carrera 23, número 23-102, después del Mercado Viejo, antes de llegar a calle El Cauca, Sincelejo. Regálate tiempo, cuida tu vida. Juntos podemos prevenir el cáncer de cuello uterino. En el mes de marzo hazte la citología y reclame el resultado. Paquete promocional citología más consulta ginecológica por un valor de 80 mil pesos. Una campaña de la Liga contra el Cáncer Seccional Sucre. ¿Te gustaría estudiar una carrera técnica para tener una estabilidad laboral y económica? Contamos con 9 escuelas. Escuela de Administración, Industrial, de Pedagogía, de Belleza, de TICS, Escuela de Idioma Inglés, de Cocina y Escuela Ambiental. En Fundetec encontrarás profesores experimentados. Todos los horarios de lunes a domingo. Tu matrícula es gratis. Tenemos becas del 60% de descuento. Estamos en inauguración. Fundetec, si te enseña. Interllantas, distribuidor de llantas, baterías, aceites y accesorios de las mejores marcas a nivel mundial. Servicio de alineación de dirección, balanceo, nitrógeno, alineación de luces, cambio de aceite, reparación de llantas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Compra 4 llantas de la marca Continental y recibe un bono hasta de 600 mil pesos. Así premiamos tu elección. Por compras superiores a 60 mil pesos realizadas entre el 1 y 31 de marzo, participa en el sorteo de bonos de obsequio de Salón de Belleza y Spa en Academia de Belleza Sandra. Ingresa tu tiquete en Droguería La Economía y participa. ¿Qué como? Brasa y carbón, asados por libra, en la carrera 29, al lado de la entrada a la Toscana, vía principal de la calle El Socorro. ¡Te esperamos! Implantes de titanio, desde 1.820.000, realizados con la más reciente tecnología CAD-CAM, la cual consiste en diseñar y realizar el procedimiento computarizado con una precisión extrema. Esto permite una cicatrización y recuperación más rápida y menos dolorosa. Oral Clinic Plus. La alegría de volver a clases se vive en La Cascada. En La Cascada, uniformes, calzado, bolsos, textos y útiles escolares. Ven a la Gran Feria Escolar de La Cascada y regresa feliz a clases. Me hice 2 tratamientos. Como resultado,
3 hermosos bebés. Cada bebé es un milagro único e imposible de repetir. Por eso en el Instituto de Reproducción Humana Procrear nos preocupamos por dar lo mejor. Te ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino, consejería genética, reproducción asistida de baja y alta complejidad, reconstrucción tubárica, servicios complementarios y banco de semen. Porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes. Por eso deseamos que ustedes sean los próximos Instituto de Reproducción Humana Procrear. Clínica Cardiovascular de Sincelejo, prestando servicios de salud con personal altamente calificado en urgencia cardíaca y de dolor torácico. Único centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas. Estudios no invasivos, Holter, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, electrocardiograma, servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día. Unidad de cuidados intensivos, polivalente y coronario, hospitalización, laboratorio clínico. Clínica Cardiovascular de Sincelejo, de corazón a corazón. Continuamos con Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. 7:05, continuamos con la más completa información en Telenoticias. Para estar bien informados, la empresa Empas y Veolia programaron una prueba de bombeo para los habitantes de Laguna Flor, quienes protestaron la mañana de ayer porque no cuentan con el preciado líquido. La empresa oficial de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Sincelejo y Veolia programaron para este sábado 7 de marzo un bombeo con las redes de acueducto del corregimiento Laguna Flor para analizar cuál es la razón por la que no llega el preciado líquido en esta comunidad. Víctor Salcedo, gerente de Empas, explicó lo que está sucediendo en este corregimiento con relación a la prestación del servicio de agua potable. Frente a esta problemática, el funcionario entregó un parte de tranquilidad a la comunidad. Que luego de 16 años, es desde el 1 de enero de 2020 cuando se está prestando este servicio de agua potable, y obviamente el operador tiene que hacer unos arreglos en materia de redes para poder prestar el servicio de manera eficiente. Esto no lo ha entendido la comunidad y han realizado o utilizado las vías de hecho para que la administración pueda presentarse o el operador pueda presentarse y solucionar los problemas y conflictos, situación que rechazamos contundentemente porque consideramos que hemos trabajado de la mano con la comunidad y hemos hecho todas las acciones propias que haya lugar desde EMPAS para poderles llevar este líquido vital al corregimiento. Es importante recordar que Laguna Flor no contaba con este servicio de agua potable hace 16 años, al igual que el corregimiento de Cerrito de la Palma y las veredas de El Salado y Barro Prieto, las cuales empezaron a obtener este preciado líquido desde el 1 de enero del presente año. Telenoticias para estar bien informado. En otras informaciones, la Secretaría de Salud Departamental entregó un balance sobre el aumento de los casos de dengue presentados en el departamento de Sucre. Según datos de la Secretaría de Salud Departamental, hasta la semana número 8 correspondiente el pasado 22 de febrero, iba notificado al Sevigila de esta dependencia 1.036 casos de dengue, pero a Sucre le corresponde 954, 931 de dengue y 23 de dengue grave. Es decir, estos casos se han registrado en este territorio, mientras que los otros son provenientes de otro departamento. En dengue están confirmados el 39.1% y en dengue grave el 60.7%. De los casos notificados con signo de alarma, están confirmados el 52.4%. En cuanto a la distribución por sexo, el 51.2% se presenta en hombres y el 48.8% en mujeres. 7 municipios aportan el 83.7% de los casos, Sincelejo con el 44.4%, Ovejas con el 8.9%, Corozal con el 8.1%, Sincé con el 7.7%, Los Palmitos con el 6.4% y Sampués con el 5%. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la tasa de incidencia más alta en dengue la tiene Ovejas, con 68 casos de cada 10.000 habitantes. Telenoticias para estar bien informado. 960.000 litros de agua han entregado las autoridades departamentales en los municipios afectados por la sequía. Así lo informó Carlos Carrascal Sierra, delegado de gestión de riesgo en Sucre.
Ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se han radicado las solicitudes y dos proyectos para las comunidades afectadas por la sequía y han entregado más de 900.000 litros de agua. Así lo dio a conocer el delegado de Gestión de Riesgo en Sucre, Carlos Carrascal Sierra. Se están haciendo las evaluaciones de daños y afectaciones por parte de los municipios, a los cuales le hemos hecho los llamados para que los presenten de manera oportuna para poder cumplir con todos los requisitos que nos exige la unidad para que agilizar las ayudas a nivel departamental. En cuanto a la atención de la emergencia por sequía, estamos atendiendo con el carro tanque de la Unidad Nacional la entrega de agua a los municipios y hemos entregado a corte de 27 de febrero 960 mil litros de agua en los municipios afectados por la sequía. Dijo que en el plan de acción hicieron el requerimiento otros carro tanques de agua para mitigar la sequía, pero que siguen trabajando con el único que cuenta la gobernación. Estamos trabajando con el que existe hoy en día y en esta semana hay una mesa de trabajo en la Unidad Nacional para aprobar la solicitud que nosotros requerimos de nuevos carro tanques y también de unos tanques de almacenamiento de agua. Asimismo, el funcionario indicó que junto con el Ministerio de Agricultura se está gestionando el CIRO para los campesinos y agricultores del departamento afectados por la época de sequía y que la entrega se hará con las asociaciones y federaciones ganaderas del departamento. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, en cuestión legal, el abogado Mauricio Cuello nos estará explicando cuándo se debe utilizar la acción de tutela. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a esta sesión denominada En Cuestión Legal. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, un tema que ha salvado muchas vidas en Colombia. Vamos a hablar sobre la acción de tutela. Es necesario que sepamos que en Colombia la tutela ha cobrado gran importancia. ¿Por qué? Porque la tutela se resuelve a más tardar en 10 días de haberla recibido el juez en primera instancia. Mientras que un proceso ordinario, una demanda normalmente puede demorar un año, 10 meses, 5 años, 3 años, dependiendo de la demanda. Si es una demanda contra el Estado colombiano, ninguna demanda demora menos de 2 años. Si es una demanda, por ejemplo, laboral, puede demorar entre 8 meses y 3 años. Mientras que la tutela resuelve la situación de fondo solamente en 10 días. Es más, hay veces en que puede resolver la situación en 48 horas. Ojalá y todos los procesos fueran así rápido en Colombia. Existiría una justicia más equitativa, una justicia más al alcance de todos. Pero por suerte existe la tutela. ¿Cuál es el problema de la acción de tutela? El problema de la acción de tutela es que solamente se puede interponer en unas eventualidades, no siempre, solamente cuando se cumplan unos requisitos. Por eso vamos a explicarle en el día de hoy cuándo es procedente la tutela y cuándo no. En primer lugar, hay que decir que la tutela consiste en una acción constitucional que busca la protección de los derechos fundamentales de los colombianos. Es decir, para que usted pueda interponer una acción de tutela, simplemente tiene que cumplir con el requisito que se esté desconociendo un derecho fundamental de usted por parte de alguna autoridad o de una persona que se encuentre en posición dominante sobre usted. Pero ¿qué pasa? No basta con que se desconozca un derecho fundamental, sino que ese derecho fundamental tiene que ser de los que enumera la Constitución como derechos fundamentales de aplicación inmediata. De lo contrario, no será procedente la acción de tutela. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Los que la Constitución de 1991 enumera en el capítulo de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de aplicación inmediata? Los que esa Constitución dice que son de aplicación inmediata. Por ejemplo, el derecho a la paz es un derecho fundamental descrito en este capítulo importante de la Constitución Política Nacional. Pero el derecho a la paz no es un derecho fundamental de aplicación inmediata. Mientras que el derecho a la vida sí.
Por lo tanto, usted puede interponer una tutela para que le den un medicamento porque la EPS no le quiere dar el medicamento y usted se puede morir. El derecho a la salud es en coincidencia con el derecho a la vida. Pero usted no puede interponer una tutela contra el presidente de la República para obligar que el presidente de la República suscriba un acuerdo de paz. O para obligar al presidente de la República a que le dé la paz en Sincelejo, que no existan los atracos, porque nadie está obligado a lo imposible, y el derecho a la paz lo enumera la Constitución Política Nacional como un derecho fundamental, pero no es un derecho de aplicación inmediata. Tenemos que saber eso. ¿Qué otro requisito se necesita para que la acción de tutela sea procedente? Se necesita que usted no tenga otro mecanismo de defensa judicial. Otro mecanismo de defensa judicial. Es decir, que usted, por ejemplo, si tiene un trabajo y lo despiden sin justa causa, a usted le pagan su indemnización, usted puede interponer una demanda laboral. Pero si usted interpone una acción de tutela alegando el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad y todos los derechos que usted quiera alegar, el juez le va a decir no es procedente porque usted tiene otro mecanismo de defensa judicial, cuenta con otra herramienta judicial, que es una demanda ordinaria laboral. Es decir, la acción de tutela solamente es procedente para proteger derechos fundamentales de aplicación inmediata y para proteger derechos fundamentales siempre y cuando no cuente con otro mecanismo de defensa judicial, es decir, que no exista otro mecanismo de defensa judicial, como por ejemplo el derecho de petición. Yo pongo un derecho de petición y no existe una demanda para que me respondan el derecho de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23. Allí yo puedo interponer una acción de tutela para que el funcionario responda al derecho de petición. ¿Qué pasa? Que solamente, como dije hace unos instantes, es procedente para proteger derechos fundamentales de aplicación inmediata y que no existe otro mecanismo de defensa judicial, pero existe una excepción. Si es para proteger derechos fundamentales y si existe otro mecanismo de defensa judicial, pero yo me encuentro en peligro de sufrir un perjuicio irremediable, la acción de tutela también será procedente. Por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, que la despidan sin justa causa. Esa mujer embarazada se le desconoció un derecho fundamental de aplicación inmediata. Esa mujer embarazada cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, es decir, la mujer embarazada podía interponer una demanda para que obligaran a la empresa a su reintegro. ¿Qué pasa? Que no es procedente de 100% la demanda, porque la Corte Constitucional ha establecido que la mujer embarazada podría sufrir un perjuicio irremediable y que la demanda sí es procedente, pero no es idónea, porque de aquí a que salga la demanda ordinaria laboral, la sentencia, la mujer podría sufrir un perjuicio irremediable porque quedó desprotegida sin trabajo, quedó desprotegida sin salud, sin pensión y su hijo puede correr peligro. En este caso, existe otro mecanismo de defensa judicial, pero la Corte ha dicho que en los casos en los cuales se encuentre en peligro de sufrir un perjuicio irremediable, el accionante será procedente de la tutela. Vemos este ejemplo, que en el caso de la mujer embarazada podría interponer la demanda y podría esperar a que salga la sentencia, pero podría sufrir un perjuicio irremediable. En este caso, es procedente de la acción de tutela. En los casos en los cuales, a pesar de que exista otro mecanismo de defensa, pueda ocurrir un perjuicio irremediable. Muchas gracias, amigos televidentes. Recuerden que la cita es todos los jueves por este importante noticiero y que pueden enviarnos todas las inquietudes a las redes sociales de Telenoticias y a nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, y ahora vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Sucre, tierra fértil, de grandes riquezas, emporio turístico por excelencia.
capital cebuística de Colombia, por la calidad de tu ganado de alta selección, la variedad de tus cultivos, los contrastes de tu majestuosa sabana, tu jardín primaveral suavizado por los vientos alisios y las brisas marinas, tu corredor de artesanías y tu sombrero volteado, símbolo nacional de tu gran potencial artesanal, la exquisitez de tu gastronomía, la alegría y pujanza de tu gente, tus lindas y hermosas mujeres hacen de ti, Sucre, un tesoro de belleza sin igual. Tierra con visión, tierra de progreso y oportunidades, con gran potencial por explotar en su diversidad. Canal 12, el canal de Sucre. Eurocarnes del Caribe, todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Martes, 10% de descuento en cortes de carne seleccionadas. Miércoles, 20% en frutas y verduras. Jueves, 10% en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Eurocarnes del Caribe, calidad y servicio. Centro de Otorrinolaringología y Fonoaudiología de la Sabana COF. Doctor Juan Carlos Vergara, a la vanguardia con la última tecnología. Consulta especializada en enfermedades y cirugía de oído, nariz y garganta, manejo de alteración de la voz, cirugía estética facial, aplicación de botox y ácido hialurónico, clínica del vértigo, tratamiento para la sordera con audífonos e implante coclear, audiología básica y clínica, laboratorio del sueño, manejo del ronquido, polisomnografía, centro de otorrinolaringología y fonoaudiología de la Sabana COF. Doctor Juan Carlos Vergara. Ven y sumérgete en el relax de nuestro Spa Melius y déjate consentir por nuestros profesionales. Disfruta todos nuestros servicios faciales y corporales en cómodas y modernas instalaciones. Tratamientos gratis para nuestros clientes todo el mes. Aplican condiciones. En Estética y Spa Melius disfrutamos brindándote belleza y bienestar. Oftalmólogos Asociados de la Costa ha cambiado para hacer realidad tus deseos de atención en salud. Por eso, pensando en ti y en los tuyos, renovamos nuestra imagen. Ahora somos Clínica Medicosta. Cuidamos de ti. Tu confianza nos inspira a crecer cada día. Canasto Picnic, el restaurante de la ciudad con el mejor ambiente familiar y campestre. Disfruta, celebra y comparte tus fechas especiales y haz de ellos una experiencia única e inolvidable. Contamos también con un salón para cualquier tipo de evento, con aire acondicionado y planta eléctrica. Ubícanos en la calle 38, número 34370, carretera troncal Villa Adriana. Canasto Picnic, ven a disfrutar, a celebrar y a compartir. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, doctora Marta Cantillo Martínez Sass, cuenta con los servicios de terapias integrales, especialidades y subespecialidades pediátricas, con los mejores profesionales y especialistas. Tenemos presencia en 12 municipios del departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, nuestra sede principal está en el barrio La Flor en Sincelejo. Clínica Oftalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología, como el láser SLT, herramienta tecnológica, revolucionaria y eficaz, el cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación. Este examen, UVM o biomicroscopia ultrasónica, ofrece imagenología de alta resolución
para el estudio del glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas, segmento anterior, entre otras patologías. Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia. Oftalmólogos Gustavo Vélez y Sergio Vélez, Clínica Oftalmológica de Sucre, para ver con calidad. Cuidamos sus ojos. Continuamos con Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. 7:24 minutos. Telenoticias en tu barrio llegó al sector Las Tamboras de Sincelejo, donde la comunidad está preocupada por los continuos hurtos en dicha comunidad. Un atraco registrado hace unos días en la cancha Las Tamboras sigue teniendo en alerta a la comunidad del barrio Versalles y alrededores en la zona norte de Sincelejo. Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a unos ingenieros que llegaron a personarse de la remodelación de la cancha. Según testigos del hecho, el monto hurtado equivale aproximadamente a 15 millones de pesos. Imagínate que los ingenieros vinieron a personarse de la construcción del proyecto que tenemos para aquí, para la zona norte del campo de softball Los Tamboras. Y estaban haciendo las respectivas mediciones o tomando la iniciativa para este proyecto y fueron atracados, robados por delincuentes que los despojaron de todas sus pertenencias. Y creo que fue una suma cuantiosa. Y esto muestra la inseguridad que tenemos nosotros hoy en día. Mira que ellos son funcionarios que vienen precisamente a generar un proyecto y salen siendo robados. No les queda más ganas de venir por nuestra zona. Otro tema que se desprende a raíz de esta situación y que tiene preocupada a la comunidad es la presencia de consumidores de estupefacientes que constantemente llegan a la cancha Las Tamboras, no teniendo en cuenta que este espacio es aprovechado por los niños y adultos mayores que llegan a realizar sus actividades físicas. Un poco preocupados por la inseguridad que se está presentando, se presentan robos, hay muchos viciosos, o sea, personas consumiendo en la cancha, y es muy peligroso porque hay muchos niños que practican en las horas de la mañana y en las horas de la noche, y a esas horas se encuentran muchas personas consumiendo ahí en la cancha. Estamos muy preocupados por los robos que se han efectuado últimamente, y le hacemos un llamado a las autoridades que hagan más presencia acá en la cancha, porque no está bien que hayan personas consumiendo al frente de menores de edad que se encuentran practicando deporte, o las personas que están haciendo ejercicio, caminando ahí en la cancha, y está siempre ese olor y esas personas consumiendo. ¿Y quién se les va a acercar a decirle algo a esas personas? Al paso por este sector, según los moradores, se ha vuelto tedioso, ya que a la hora de cruzar los malos olores de estupefacientes no son soportados. Es por ello que le piden a las autoridades competentes estar atentos a esta situación. Telenoticias, para estar bien informado. En noticias deportivas, un sucreño fue llamado a la Selección Colombia de triatlón, que estará en el campeonato de carácter internacional. El sucreño Luis Alfonso Berrío Altamiranda, de 27 años, fue convocado a la Selección Colombia de triatlón. Así fue establecido mediante una notificación la presidenta de la liga en Sucre, Piedad Perosa. El deportista pertenece al Club Marlins y ya ha estado en varios eventos regionales y nacionales. El joven, nacido en el municipio sucreño de Tolú, hace parte de los convocados de varios deportistas que deberán inscribirse para ser federado inmediatamente y así participar en varios campeonatos mundiales de este deporte. La Unión Internacional de Triatlón es la institución mundial que se dedica a regular las normas de este deporte a nivel competitivo, así como celebrar periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas en todo el mundo. El sucreño tomó con beneplácito esta importante noticia, que busca consolidar en su carrera deportiva y de paso lograr una muy buena presentación con el combinado nacional. Telenoticias, para estar bien informado. 6 ciclistas sucreños estarán presentes en la Clásica de Panamá.
Los ciclistas sucreños Tony Salgado, Carlos Toro, Adón Monterrosa, Jairo Escobar, Jorge Galindo y Pablo Laverde competirán en la Clásica Panamá a disputarse del 5 al 8 de marzo. Los cuatro hacen parte del Team Salgado. Salgado, Monterrosa, Escobar y Galindo estarán en la categoría B, mientras que Toro y Laverde lo harán en la categoría A. Esta competencia, considerada como la mejor clásica de las Américas, tendrá cuatro etapas. La primera etapa será en el circuito de 3 kilómetros, la segunda en el Panamá Crest de 4 kilómetros, la tercera etapa en el River Valley de 1 kilómetro, la cuarta etapa en el Explora Grand Prix de 4 kilómetros. Los sucreños se prepararon durante varios meses para lograr una distinguida participación en este certamen internacional. Telenoticias para estar bien informado. Para el mes de septiembre, la ciudad de Sincelejo será sede del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-23. De nuevo, la capital sucreña le fue entregada el aval para organizar el Campeonato Nacional de Fútbol Sub-23 por parte de la DIFÚTBOL. El certamen se estará cumpliendo el mes de septiembre con la presencia de las diferentes ligas del balompié nacional. Este torneo contará con el respaldo de las autoridades competentes del departamento y la Liga de Fútbol. Enteramos hace poco por medio de la Liga Departamental de Fútbol de Sucre. Tenemos Torneo Nacional Sub-23 del 3 al 6 de septiembre. Por motivo, en conversaciones con el presidente de la liga, vamos a realizar un torneo departamental de Sucre Sub-23. Ya más adelante vamos a contar más detalles. La idea es que cada municipio tenga su selección de Sucre y vamos a dividir este torneo por subregiones. La idea es que en esa selección Sub-23 tengamos participación de todo el departamento. Cabe recordar que Sincelejo fue escogida como la sede de la segunda fase del Zonal Infantil de Fútbol a disputarse a finales del mes de marzo. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, concluye aquí una emisión más de Telenoticias para estar bien informados. A ustedes los esperamos a las 10 de la noche y 6 de la mañana en nuestras repeticiones. Los invito a ver en media hora Caminando con Jesús, programa en vivo de la Renovación Carismática Católica de la ciudad de Sincelejo. Televidentes, que pasen un resto de noche muy feliz. Telenoticias, para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.